Este es el siglo XXI y ahora voy a conversar con un productor y presentador del renovado show del mediodía con relación a lo que ha puesto nuevo dentro del mismo espacio que se transmite por Colovisión diariamente y por supuesto con relación también a la nominación de la 27ª entrega de Premios Cassandra 2011. Él es Iván Ruiz. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy bien, tenía mucho tiempo que no te veía. Lo que pasa es que estaba en otros asuntos. Eres el editor de espectáculos del siglo XXI, ¿no? Por el momento, sí. Muy bien. Bueno, nosotros nos sentimos muy bien en los aprestos ya a pocas horas de los premios El Cassandra. Estábamos donde Martín Polanco haciéndonos las medidas de la chaqueta que vamos a llevar inspirada en Jackie Núñez. ¿Cómo? ¿Oíste, Esteban? Inspirada en Jackie Núñez de los 80. Martín Polanco. Maestro. Martín Polanco se ha votado con, como decía el maestro de los 80, y vamos con un vestuario en ese güey que yo creo que va a llamar un poquito la atención. Iván, pero yo soy un poco fresco y atrevido. Háblame adelante. Dame esa primicia a mí para el siglo XXI, el color de esa chaqueta, los zapatos, no, qué marcas son. Eso no cuentan. Se puede decir. Porque se pierde la alfombra roja, entonces me matan y me mandan a sacar. Es verdad, tienes razón. Pero mira, ya te di muchas primicias ahí diciendo que no iba con ¿cómo se llama? Con smoking. Sin embargo, cambiamos todo y ahora vamos a ir con un vestuario un poquito más rompiente. Qué bueno, te escuché ahorita fuera del aire hablar de un reconocimiento que se le va a hacer a este gran maestro de la comunicación de la República Dominicana, el señor Jackie Núñez del Risco, mi mayor respeto para él. Háblame de eso, Iván. Así es, mañana al mediodía, en el show del mediodía, estaremos presentando un programa muy especial al maestro Jackie Núñez del Risco. Hemos invitado amigos, gente relacionada con Jackie, y allí, bueno, Esteban ya está buscando, y César, todos los mejores cortes de presentación de Jackie Núñez del Risco durante toda su historia, para que también nuevas generaciones vean lo que era un presentador de televisión y las condiciones histriónicas, intelectuales y el rejuego de las palabras que era capaz de seducir a cualquier gente con sus presentaciones, Jackie Núñez del Risco. Estaremos haciendo algo muy especial mañana al mediodía con el maestro. Bueno, mañana ya llega, todos los caminos conducen al Teatro Nacional, donde hay, aparte de ser ustedes también competir en el renglón de programa de variedades, diario de variedades, hay otros programas. Háblame, Iván, ¿cuál es tu competencia de esos programas? Aunque sabemos que el show no tiene competencia, pero tú sabes que para competir se necesitan unos compañeros. ¿Cuál es el programa que compite con el show del mediodía para llevarse esa estatuilla en el día de mañana? No creo que me recuerde de todo, pero está Super Éxitos, está Chévere Night. Ok, Chévere Night. Hay un programa de Santiago. Ajá, ustedes y nosotros. Y creo que está El Escándalo también. También El Escándalo del 3. Bueno, yo creo que todos son programas buenos, todos hacen un esfuerzo diario. El que produce televisión diaria sabe lo difícil que es. Y yo respeto al que lo hace con dignidad. Yo creo que nosotros como Show del Mediodía hemos hecho un esfuerzo extraordinario en traer una televisión impactante, variada, diversa. Esta misma alianza estratégica con el siglo XXI, con ustedes, yo creo que ha sido un plus que nos ha enriquecido muchísimo lo que es la producción del programa. El poder conectar en vivo con las unidades móviles vía Live View con el siglo XXI ha sido una de las grandes cosas que ha ocurrido y que la prensa ha resaltado. De manera que, bueno, los cronistas sabrán, nosotros respetamos la decisión, la nominación ya nos hace sentir que es un reconocimiento y que gane el mejor, esperemos que seamos nosotros. Claro que sí, porque usted ahora cuando tú me hablas de la tecnología que han puesto dentro del show del mediodía, no es porque yo sea talento del siglo XXI, pero es algo que sí realmente le ha llegado para poner a la teleaudiencia de la República Dominicana y los que lo ven a ustedes a través del ámbito internacional, pues no tengan oportunidad de cambiar. Correcto. El televisor. Háblame de esto, ¿cómo te sientes con esta estrategia que han tomado ustedes junto con los ejecutivos del siglo XXI? Imagínate que es el único programa de televisión en toda la historia que puede contar con 3-4 unidades móviles al momento, o sea, en vivo. En el momento que se produzca una noticia, uno tener la capacidad, cuando Esteban, el mismo Radamés Gómez Sánchez, que es parte de nuestro elenco, dicen, mira, vete a tal sitio que hay una noticia, o ustedes nos llaman, mira, hay un incendio, hay algo que está ocurriendo, y nosotros poder transmitirlo vía Live View en vivo, en directo, yo pienso que es un gran acontecimiento, un hito en la televisión de este tiempo.
y demuestra que nosotros estamos a la par con tecnología de punta y muy actualizados. Qué bueno. Iván, háblame de la prueba que hicieron hoy desde Estados Unidos. El primer sorprendido fui yo. Esteban es que tiene que dar detalles de eso. Fue vía banda ancha, pero no fue por Skype. Fue vía banda ancha. Ok. Vía Live View. Ok, gracias al sistema del siglo XXI. Yo quedé sorprendido. Yo quedé sorprendido. Y eso nos ha inspirado a hacer cosas fijas desde Estados Unidos con la República Dominicana. O desde cualquier parte del mundo. Qué bien, realmente te felicito. Después que tú llegaste al show del mediodía en esta nueva etapa, el show se le ha visto el cambio, se le ha visto la renovación y realmente la proyección que va escalando cada día más a nivel internacional. Iván, tú sabes que el público está comenzando, porque todo lo que se suena es Premios Cassandra, se está comentando en las calles de los nombres que suenan como el posible ganador del premio, el máximo galardón de esta premiación. Soberano. Corporán de los Santos, El Torito, Yagna Tavares, Amaury Sánchez, Los Reyes del Humor, Raymond y Miguel. ¿Quién tú crees que se podría llevar el soberano de Premios Cassandra 2011? Debe estar entre Jackie y Corporán, definitivamente. Dos glorias, dos talentos de la televisión que le han aportado toda su vida, toda su capacidad y todo su talento y nunca han sido reconocidos con el soberano. Yo creo que debe estar entre Jackie y Corporán, sin lugar a dudas. Bien, pues luego de tú contestarme esta pregunta, Iván, me resta decirte que muchísimas gracias por cedernos una vez más tu tiempo para esta entrevista. Realmente ya sabemos que vas mañana rumbo al Teatro Nacional y esperemos en Dios que con este talento que tiene este hombre y esa proyección que tiene el show del mediodía, la costumbre de todos los dominicanos, ahora mejor que nunca, este Cassandra sea para Televisa y el show del mediodía. Para el siglo XXI, Rafael Padilla.